Daniela Muñoz. Dani, estás en Ñuñoa también tomándole el pulso a esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Karen, buen día. Nosotros ya llevamos aproximadamente una hora recorriendo las calles de Santiago y esta vez hemos llegado a la comuna de Ñuñoa, justamente el establecimiento educacional que usted está viendo en pantalla, Augusto Dalmar. Todo está sumamente tranquilo. Debo decir que nosotros el día de ayer estuvimos en otra comuna y estaba lleno de alumnos que iban a rendir la PSU y ahora solamente hay un par. Yo por lo menos veo 3-4 personas sumamente tranquilos, no hay apoderados como los establecimientos educacionales que hayamos visto el día de ayer, donde los padres venían a acompañar a los jóvenes también. Por ahora, claro, está esta típica lista donde salen la cantidad de salas que están disponibles de la 1 a la 16, los RUT respectivos para que cada alumno, cuando llegue, se identifique, muestre el carnet de identidad y pueda entrar a la sala respectiva. El contingente policial, hace un ratito atrás, había una patrulla en el sector de allá. Estamos en Ramón Cruz, en la calle específica, o sea, en la comuna de Ñuñoa. Y ahí hay 3 carabineros que están instalados. Nosotros ahí pudimos conversar con ellos fuera de cámara. No tiene una vocería oficial, sin embargo, nos explicaban de que todo había estado sumamente tranquilo, que tenían que estar acá, pendientes, obviamente, de este resguardo policial. Y al costado derecho, ahí hay un auto. Al interior de ese auto también está policía de investigaciones, que el día de ayer no lo había hemos visto. Al parecer existe apoyo por parte de PDI para finalmente resguardar también este lugar. Hace poquito rato atrás había un carro policial, pero finalmente se fue porque me imagino que también se están distribuyendo en los otros liceos que están también en esta comuna. Navi, si podemos girar un poquito, comienzan a llegar un poquito más de alumnos. Queremos ver la opción de a ver si podemos conversar con uno muy cortito, solamente para que nos cuente cómo está el panorama actual. No quiere, no lo vamos a interrumpir, a ver si nos podemos acercar al otro costado. Está muy, muy en calma, muy pasivo, tampoco quiero hablar, no se preocupe. No, tiene que dar la prueba. Así que, una claro, prefieren estar, me imagino, concentrados. Vienen con su goma, su lápiz, su celular, su vasito de agua, sumamente concentrados. Pero ¿saben qué? Me llama la atención. Nosotros estuvimos en varios colegios ayer, recorriendo todo lo que había sucedido, y en este colegio en particular hay muy pocos alumnos. Recordemos que la PSU se va a realizar a eso de las 9 de la mañana, primero la prueba de matemática, luego la prueba de historia. Sin embargo, ayer cuando estuvimos en la comuna de La Cisterna, ya a las 8 de la mañana estaba lleno de alumnos, 8 y media estaban todos los papás con sus respectivos hijos para realizar esta prueba. Sin embargo, ahora, a diferencia de lo de ayer, son las 8:11 y hay muy poquitos alumnos. Están citados, por lo que entiendo, a las 8 y media de la mañana en este colegio, a las 8:40. Una vez que lleguen los facsímiles y todo lo necesario, todos los implementos necesarios que tiene que entregar el DEMRE también a los alumnos, a las 8:45 se hace ese ingreso por parte del DEMRE y a las 9 ya los alumnos pueden empezar a ir a dirigirse a sus salas y reconocerlas para iniciar esta prueba. Por lo menos acá en Ñuñoa, todo tranquilo. Daniela, volvemos contigo en cualquier minuto de Ñuñoa.